Continuamos con nuestras habituales charlas con Jorge Castro. Y Jorge, hemos enfocado mucho en los últimos comentarios tuyos el hecho del puente proteico, digamos, de América-China. Pero hay más cosas. China tiene otras demandas vinculadas al sistema alimentario. ¿Qué estás viendo respecto de esto? Mira, Héctor, un caso muy notable es lo que sucede con la producción de cerezas en Chile. Este año, la producción de cerezas en Chile supera los 250 mil toneladas. Es un crecimiento del 27% respecto a la cosecha del año pasado. Hay que tomar en cuenta de que el 91% del total de la producción de cerezas en Chile se destina a la República Popular. El resultado de esto es que este año la producción de cerezas en Chile va a representar en términos de valor más de 1.400 millones de dólares. La Federación de Productores de Frutas de Chile, que son los responsables de esta extraordinaria producción de cerezas, señala que llevan plantados este año más de 38.000 hectáreas de cerezas en el territorio de la República Chilena y que esperan triplicar su producción en los próximos 4 años, lo que significaría llevarla, esa producción, en términos de valor, a través de esta triplicación en 4 años, a una cifra que puede estimarse en aproximadamente 5 mil millones de dólares o más. Ya la producción de cerezas en Chile es la tercera producción agroalimentaria del país. Y el crecimiento que tiene esta producción de cerezas está acompañada por un aumento excepcional de la demanda en la República Popular. El dato estratégico que conviene tener en cuenta, Héctor, es que la cosecha de cerezas en Chile se realiza a partir de octubre, en un plazo de 40 a 45 días posteriores. Esto significa que la mayor parte de la producción de cerezas que se exporta a la República Popular China arriba a China, llega a China antes del 25 de enero. El 25 de enero es la fecha que comienza en China la fiesta del Año Nuevo Lunar, que es la fiesta de la primavera, que es un periodo de festejos en la República Popular que está insertado en la historia de la civilización china. Hace miles de años que se festeja el Año Nuevo Lunar. La característica del Año Nuevo Lunar de la República Popular China es que cada uno de los chinos tiene por costumbre realizar regalos significativos a sus parientes y amigos, y al mismo tiempo se trasladan a los distintos lugares del país, a todos los extremos de la República Popular, a través utilizando fundamentalmente la red de trenes súper rápidos, que ya abarcan tienen más de 40.000 kilómetros de extensión, y en ese periodo de la fiesta de la primavera, el Año Nuevo Lunar, realizan regalos significativos, usualmente muy costosos. Uno de esos regalos más significativos es un nuevo artículo que prácticamente es de lujo en la mesa de la República Popular China, que son las cerezas chilenas. 1 kilogramo de cerezas chilenas en el mercado doméstico chino tiene un valor de 14-16 dólares por kilo, y en el momento culminante de la fiesta de primavera, Año Nuevo Lunar, ese kilogramo de cerezas llega a valer entre 20 y 25 dólares cada uno. Esto es lo que le torna a la producción y a la exportación de cerezas de Chile a la República Popular China un negocio creciente que está creciendo este año, está aumentando este año, más de 27% respecto a la cosecha del año pasado.
Hay que tomar en cuenta de que atrás de esta demanda fenomenal de la República Popular se encuentra el boom de consumo que ha desatado la nueva clase media china, que es una clase media formada en este momento por 440 millones de integrantes y que tiene niveles de ingreso comparables a los norteamericanos, entre 35 mil y 45 mil dólares anuales. Esto significa que para esta clase media china, una nueva clase media china, de la cual han surgido, por ejemplo, Héctor, los 150 millones de turistas chinos que viajaron al exterior el año pasado y que gastaron por viaje y por cabeza 8.700 dólares cada uno, esto es, gastaron más los turistas chinos en el exterior que lo que gastan los turistas alemanes o norteamericanos. De esta clase media, para esta clase media, lo que consume interesa fundamentalmente en términos de trazabilidad, de calidad y de reputación. Por eso buscan esencialmente marcas. Una de esas marcas es una marca que dice, hechas en Chile, son las cerezas chilenas. Y esto hace que el crecimiento de la demanda de cerezas en la República Popular esté arrastrando en forma creciente un aumento extraordinario de la producción de cerezas en Chile. Lo último que me gustaría señalar, subrayar en realidad, Héctor, es que lo que produce Chile en materia de cerezas, como en cualquier otro recurso natural, la Argentina está dispuesta y en condiciones de hacerlo de este lado de la cordillera. La producción de cerezas argentinas en los valles de la cordillera patagónica tiene un nivel de calidad semejante a los chilenos y muchos dicen, sobre todo los productores argentinos, que las cerezas argentinas son todavía de calidad superior. En otros términos, la Argentina tiene que hacer, tiene que imitar, tiene que copiar, tiene que adaptarse a lo que ya están haciendo nuestros amigos de la otra cara, del lado de la cordillera de los Andes. Muchas gracias, Jorge, por los comentarios de hoy y seguiremos con este tema y este rubro tan atractivo. Hasta prontito. Hasta luego, encantado.